Murió uno de los creadores de la bomba atómica rusa. Murió en Moscú, se cree que a causa de un suicidio, tenía 92 años. Se trata de un físico nuclear ruso que fue encontrado sin vida en su departamento de Moscú. Hablamos de Grigory Klinishov. Tenía 92 años y falleció el 17 de junio. Junto a su cadáver ahorcado se encontró una nota de suicidio y las autoridades rusas abrieron una investigación. Nació en el año 1930, fue uno de los padres de la bomba termonuclear soviética RBS-37, que se probó por primera vez en 1955 en el campo de entrenamiento en Kazajistán. El cadáver de Klinishov fue encontrado por su hija junto a la nota de suicidio y, según informan los medios rusos, podría haberse suicidado porque sufría una grave enfermedad y porque su mujer había fallecido. No obstante, el fallecimiento de este científico se suma a una larga lista de muertes de personalidades rusas de alto perfil por aparentes suicidios o en extrañas circunstancias.